Cuando el mundo no se mueve y solo quiere revolución, y es cuando más necesitas del apoyo. Tienes que pelear. Ándale, se te va a hacer tarde. Thank you.
Que no se te vaya a hacer tarde. Y acuérdate de pasar al local para que comas al rato. ¿Me das un lápiz del 2? Este está bien. ¿Cómo estás? Chido. ¿No se te hace tarde para ir a la escuela? Si quieres, me voy. Pues si quieres. ¿Y eso? Nada, lo hice para ti. Ya conseguí toquín para la banda. ¿Qué banda? Con Espina y con Marcos. Todavía no hemos ensayado, pero hay que echarle ganas. ¿Y qué canciones trae? Varias, las que te gustan. Ayer soñé contigo. ¿Qué soñaste?
pedo? ¿Cómo andas? ¿Te gustó tú? Bien, güey, también, gracias. Chido, chido. ¿Qué has hecho, faca? Pues nada, güey. ¿Sigues cantando? Simón. Consigue un toquín para la banda en un barecillo, güey. Está chido. ¿Con quién estás tocando, güey? Con Marcos y con Espina, güey. Te van a les aviso del toquín, pero al rato les echo un fonazo ahí para ensayar ya. ¿Y tú qué, güey? ¿Cómo andas? ¿Chido? Simón, güey. Todo tranquilo. ¿Qué es aquí o qué? Pasándola, güey, te vi aquí sentado y dije, el malilla. ¿Es que si te late? ¿La banda? Sí, güey. Te echo un fonazo al rato. ¿Sí le caes? A huevo. Ahorita le echo, le aviso a Marcos Espina, nos juntamos todos a ensayar, ¿te late? Simón, güey, sí le llego. Está chido el barecillo, güey. Simón, ¿cómo se llama? Está chiquito, se llama Quimera. ¿Qué hora es, güey? Sí, güey, traigo ese reloj. Creo que ya me tengo que andar yendo, cabrón. Ya estás. Ya no te andes volando a la escuela, pinche vago. Al rato te marco, güey. Toma el control engañando a la humanidad, siguiendo a la avaricia, al odio, a la maldad. No olvidaré los muertos numerosos en la Inquisición. No me desvío del tema, yo sigo hablando de religión. ¡No! Así es el mundo, así es la gente, engañar para vivir bien, nombrar a un líder tan humano, igual que tú, y decirle santidad. Yo pregunto cuál es la necesidad de someternos ante un hombre, ante un ladrón de fe. Thank you.
Escucha el calentrío, hombre. El calentrío es para maricas. ¿No sé, eso está bien, perro? Creo que no, güey. Güey, no sé por qué no te gusta. Es todo repetitivo, vamos. No, Mats Kiva es un buen tío. Güey, es más chido el calentrío. Güey, la polla es bien repetitivo. Mats Kiva, dije, Mats Kiva es al calentrío. ¿Qué es al calentrío sin Mats Kiva, hombre? Al calentrío. No, sí, es bonito. Nunca le he puesto atención a este tipo de bandas. ¿Por? Porque, vamos, no sé, qué flojera. Me suena bien chido. Es como tú, te presté el disco de la polla. Sí, lo intento escuchar, ¿no? Es como Al Calentrío. Es que no. Si no lo viviste, no. Si Al Calentrío quisiera ser como una polla. Pero es que ese es un rock bien bonito, güey. Es un punk bonito. Es como punk fresa, güey. También la polla. No es cierto. Súper fresa, güey. En serio, güey. Sí. Lo ponían en los discos. La gente lo bailaba. No. Pero sí es bonito. Te lo juro. Además, vamos, la música es aburrida. Sí, lo es. Estuvo bueno de ruido, ¿no? Ya, bájenle. ¿Por qué? ¿De qué te ríes, cabrón? We'll be right back.
Thank you.
canción de una guitarra lo que lo movió. Fue la gota que derramó el vaso, momento oportuno para saltar. ¿Y qué sientes de que vas a tener niñas fans? Chido, ¿no? Como con todas, a cagarla. Y yo juntando los platos rotos. ¿Y tus papás? ¿Quién sabe? Gracias por el CD. Me gustó mucho.
¿Dónde estabas, Gerardo? Ya sé, yo cuando la leí dije, no, sí te había contado, ¿no? Como que un buen de escenas o como todo el feeling, es como el feeling así de mi adolescencia, así de cuando iba en la prepa. Ah, sí. O sea, lo leí y dije, no manches, sí, eso es como cuando yo iba en la prepa, así. Tal vez no soy como es la morra esta Andrea, pero así como en general, como el ambiente que crea, sí, es más o menos así. Y por ejemplo, la escena de la papelería, así como que se parece como a una escena de mi vida. Y también, también lo de cuando nos besamos, también, eso también. Así. ¿Cómo fue la papelería? ¿Dónde estabas? Otra vez me hablaron de la escuela. ¿Qué voy a hacer contigo? La próxima semana viene tu papá de Tijuana. No tiene nada que venir. ¿Te ayudo con los volantes?
bestias afuera. ¿No quieren que mi guitarra salga en el fondo o algo así? ¿No? Ya ha sido bueno. ¿Quieres ser rockstar? ¿Cargarla? No, no, no. Ok, Marco. Date con todo y silla. Vas a moverte hacia tu guitarra. ¿Sí? Okay. ¿Sabes qué? Oh, hay una bolsa reciclada. ¿Allá? En la parte de la puerta. Entonces déjame ir por acá. ¿Qué sale de mi pura cara? Mi sotercito. No, mi sotercito de perro chihuahueño. Ese de perro chihuahueño. Gracias, lo que hablo. Tiempo, lleva como 2 años, creo, 2 años y medio, por ahí. Y todo iba bien, todos echaban un chingo de ganas, todo iba para arriba. Y entré yo y todo igual, todo iba bien, hicimos el EP, mejoramos musicalmente todo eso. ¿Se termina? No me lo imagino, yo me voy a ir. Y las cosas empezaron así, para abajo. Y Marcos ya se va a ir. Y pues no sé, no me imagino terminando. Me imagino a Rodrigo como el último miembro en caso de que fuera a terminar. Y Rodrigo va a hacer otra cosa.
dependiente. Porque Rodrigo sí quiere seguir con banda. Pero siento que después ya de un rato, si nos cansamos, no creo que en sí se termine. Yo siento que si yo sigo y tengo a uno o dos de los que ya están ahorita, sigue la banda. Siento que si me canso, Espina se cansa o no sé. Si finalmente estamos de acuerdo en que ya no queremos tocar, pues ya, se acaba la banda. Creo que es nuestra decisión, no sé.